Entonces pasamos a la respuesta a esta batería de cuatro preguntas. Roberto, adelante. Bien, gracias. Antes que nada, quisiera hacer una aclaración porque hay dos fechas, que es el 27 y pudo llevar a confusión. El día 27 es el día en que finaliza la convocatoria del COFECIT, pero también es el momento que se van a dar a conocer los resultados de la aprobación de las ideas proyectos que están siendo ya evaluadas. Porque había dos 27 De la agencia. de la agencia, disculpen, y que podíamos confundirnos. Entonces, el 27 cierra una convocatoria y a su vez se dan a conocer, en el caso de la agencia, los resultados de las ideas proyecto. Esto es porque tal vez quedó confuso. Muy bien, el tema del financiamiento, ET, Ministerio de Salud. Bueno, ahí, a ver, ustedes saben que el Ministerio de Salud ha adquirido una cantidad importante de test para lo que es las Real-time PCR, que son el método que utiliza hoy en día, el que está admitido para diagnóstico del virus. Estas Real-time PCR están ahora distribuidas en los 35 laboratorios que el Ministerio de Salud tiene habilitados en todo el país. En principio, no deberían faltar los kits en cada uno de esos lugares, porque Salud es quien los abastece de los kits. De todas maneras, nosotros hemos constituido un segundo anillo para poder apoyar al Ministerio de Salud en caso de que esto fuera necesario. Caso concreto, seguramente Brenda lo conoce, el caso de la Universidad de Córdoba, que está haciendo en este momento real-time PCR. Marcelo Mariscal el otro día decía nuestros primeros 100 test. O el caso de acá del INVIRS, en la Facultad de Medicina, que está acá nomás, que es UBA CONICET, que está haciendo, hoy hizo 300 test provenientes del norte de la provincia de Buenos Aires, del conurbano norte de la provincia de Buenos Aires. O sea, armamos un segundo anillo. El caso, por ejemplo, en Río Negro, el INTA Bariloche está habilitado para hacerlo. Tiene las condiciones de bioseguridad, el equipamiento, y tiene personal que está acostumbrado, porque nosotros estamos acostumbrados a manejar ese tipo de equipamiento. Entonces, y a su vez, quiero otro tema, hemos adquirido insumos para este segundo anillo de universidad, organismos de ciencia que estamos participando. Y esos insumos los estamos compartiendo también con Salud. O sea que trabajamos codo a codo con Salud. Salud está al tanto de nuestro desarrollo de diagnóstico propio, pero también estamos apoyándolo en el diagnóstico clásico. Y ahí le pongo un tema también ahí a Brenda para el tema de la colaboración con la universidad. En el caso de Santa Fe, por ejemplo, el IAL tiene las PCR y las condiciones de bioseguridad para también hacerlo. Si es de ser requerido, ahí está. O el caso de Tucumán, también tenemos ahí en los centros del CONICET de universidad capacidades para hacer las real-time PCR con condiciones de bioseguridad. Entonces, todo esto nosotros tenemos kit para poder proveerlos y a su vez compartimos esos kits con el Ministerio de Salud. Trabajamos codo a codo con Salud. Salud es quien dirige esto, es la autoridad de aplicación. Nosotros lo que hacemos es colaborar haciendo lo que nos corresponde, nuevos desarrollos, metiendo tecnología, pero también los estamos ayudando en poner recursos humanos, calificados, equipamiento para en este momento tan, tan complejo. El tema de medicina prepaga, además, ya serían temas que competen más exclusivamente al área de Ginés. Yo pediría que lo hablen este tema en un momento que se convoque a la Comisión de Salud, ustedes puedan hacerle esa pregunta específica sobre ese tema. Nosotros estamos más vinculados con el sector público y esta relación que tenemos entre el sector público y el sector universitario, el sector científico, que me parece que es un tema muy interesante y explorar en el futuro, ¿no? Ustedes piensen que la salud tiene también toda la parte de ANLIS, es parte del sistema científico y tecnológico, con el Malbranca, que ha descifrado el genoma, ahí tenemos toda interacción a trabajar y a potenciar. En cuanto a Romina, que me hizo una serie de preguntas, este tema siempre complejo del tema de los becarios, ya sabe perfectamente que como diputado presenté un proyecto para que se pudiera avanzar en los derechos de los becarios,
Bueno, hoy en día, lo primero que atendimos cuando llegamos al Ministerio fue la recomposición de las becas. Le quiero decir que todo el programa de recomposición se está llevando a cabo, se han cumplido todos los aumentos que estaban prometidos, escalonados, desde el momento que se inició la recomposición hasta el día de hoy, hasta el mes, se ha llevado coherentemente. En cuanto a las becas, están todas prorrogadas, primeramente hasta el 31 de mayo, pero de acuerdo a cómo evolucione el tema de la pandemia, vamos a prorrogarlas más. No, de ninguna manera vamos a dejar situaciones, digamos, irresueltas, porque nosotros cuidamos, queremos cuidar a nuestro capital, el capital que son los jóvenes investigadores, y estamos absolutamente dispuestos a dar todas las facilidades para que esta situación que hoy nos aflige no signifique un corte o una discontinuidad en sus carreras. El tema de los trámites administrativos, se está armando todo lo que sea la tramitación online. Lleva tranquilidad toda la tramitación para poder acceder a los cargos que pusimos, que se duplicaron. Vos sabés, Romina, que pasamos a 1.200 cargos entre técnicos e investigadores este año. Bueno, eso se va a hacer todo online. Así que no va a haber problemas de tocar papel. No me salía cómo expresártelo. En cuanto a la reunión en China, que nos menciona la reputada Unión, la verdad que no fuimos invitados, pero sí participamos en la reunión de ministros de la UNESCO. Nuestra jefa de gabinete estuvo presente, 120 ministros de ciencia de todo el mundo estuvieron juntos y estuvieron en un breve periodo, porque eran 120, y la verdad que ahí también surgió que la mayoría de nuestros ministros de ciencia trabajaban sobre dos temas fundamentales, que era el tema diagnóstico y el tema desarrollo de terapias alternativas, ¿no? Validar terapias y a su vez poder estar en relación con el diagnóstico. También apareció el tema de insumos, ¿no? El tema de respirador, el tema de oxígeno. Así que esta es la preocupación, yo diría, mundial. Ahí no hay nada nuevo de lo que hemos hecho, salvo potenciarlo y ponernos a trabajar. En cuanto al modelaje, yo diría que los escenarios que construye en este momento cualquier persona que esté en el ámbito del modelado de la epidemia sabe, lo hemos discutido inclusive con expertos a nivel de tomarnos un café. El tema es el siguiente: todos sabemos que las cuarentenas no se pueden prolongar eternamente. Entonces, debemos de alguna manera ir explorando aperturas, y esas aperturas tienen que ser con mucho control. En la medida en que se detecte un pequeño disparo dentro del control que hoy en día tiene el país, porque es innegable que estamos con un comportamiento lineal, estamos aumentando una pendiente de unos 100 casos diarios, el tema es si notamos alguna salida, todo lo que aconsejan los que hacen modelos, inclusive en el exterior, es aprieten el freno de vuelta, ¿no? Y esta apertura tiene que ser acompañada por más testeos, que por otro lado se están implementando. En este momento van a salir 170.000 test de serológicos que compró el Ministerio de Salud y que se van a poner en juego y que se van a implementar. Entonces hay un juego allí muy, yo diría, cuidadoso entre lo que es el control diario, continuo de las variables, el movimiento de la población que se reintegra a actividades y el sondeo de la posible aparición de casos y a su vez volver entonces a frenar y volver a establecer condiciones estrictas. Este juego puede ser largo, puede llevar tiempo, pero es lo que aconseja todo el mundo. No hay nadie que no esté en esa idea, en ese escenario. El caso de Singapur ha tenido un rebrote que se conoció en el día de ayer. Así que yo creo que vamos a estar jugando en este escenario en los próximos meses, y por supuesto la llegada de una vacuna podría ser para todos nosotros y para el mundo la solución, pero bueno, esto tenemos todavía un camino para recorrer. Algunos hablan de un año, otros 18 meses, veremos en qué momento estamos. En cuanto al tema de las empresas de base tecnológica, la economía del conocimiento, el gobierno había mandado la propuesta, era una versión que contemplaba todas las mejoras que se habían hecho, se ponía un cierto límite por el número de empleados, pero la verdad
que si uno miraba en ese momento qué empleados tenía para el tema de los aportes patronales, prácticamente todas las empresas podían estar alcanzadas por el beneficio. Entonces, tenía así algunas mejoras en que destrababa algunos límites que se le ponía a las empresas chiquitas, a las pymes, para poder acceder al beneficio. Esto apenas pueda sesionar el Congreso, apenas podamos poner en orden este tema de cómo vamos a sesionar, que saben ustedes que es todo un tema, esto es una de las prioridades también del gobierno, porque las empresas de base tecnológica constituyen gran parte del capital que tenemos para enfrentar la economía del conocimiento, la sociedad del conocimiento, diría yo, más que la economía del conocimiento. El tema de las universidades, algunos ejemplos creo que le di a Brenda en cuanto a el tema del laboratorio de hemoterapia, se está haciendo el suero hiperinmune, allí se trabaja codo a codo con el Eluar enviando los test de anticuerpos serológicos, los están recibiendo en esta semana, van a poder tener el plasma hiperinmune y de saber cuántos anticuerpos tienen, porque los test serológicos que se compraron ahora a China permiten saber si hay anticuerpos o no, pero no te dicen cuántos anticuerpos tener. Los que se desarrollaron aquí y que están ahora en prueba permiten saber cuál es tu nivel de anticuerpos, porque hay gente que puede ser que no haya tenido, la enfermedad, pero no haya, la haya vencido, pero el nivel de anticuerpos que le queda es muy bajo. Otra vez los anticuerpos desaparecen con el tiempo. En algunos casos esos anticuerpos se degradan y ya al año no son útiles. Bueno, entonces, esto son más el tema de los ensayos en PCR, son ejemplos muy claros, pero también decirte, Brenda, que en el tema de la comisión de de impacto socioeconómico se trabajó con todas las universidades, a través de los decanos de la Facultad de Ciencias de Ciencias Sociales. Todos ellos participaron y ahora hemos reactivado el programa PISAC, que es justamente para las facultades de ciencias sociales, con foco en el coronavirus. Esto se va a informar a la brevedad. El programa PISAC, que había terminado, había llegado a un punto, se relanza en el tema coronavirus. Hay más ejemplos, pero te puedo decir que hemos trabajado y no podemos desacoplar nunca lo que es el sistema de ciencia, INTA, INTI, CONICET, de la universidad. Así que nos van a encontrar ahí trabajando en todo momento, codo a codo. Les vamos a acercar todo el material que podamos, todo. Y discúlpenme si en la maraña de preguntas algún aspecto puede ser que no se los haya contestado. Y me ofrezco en otra ocasión a concurrir a la comisión y responder si ha quedado algún punto que no he podido responder. Y para concluir, mandarle un mensaje, agradecerle a todos, en particular a quienes fueron mis compañeros, que les tengo un enorme aprecio y que seguramente nos vamos a reencontrar en un momento en que esta sociedad nos permita volver a encontrarnos y a saludarnos y estar juntos como todos deseamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Roberto.